Cuando uno se separa de alguien, está el puto Facebook. Entonces, vos sabés que no tenés que entrar al Facebook. Tus amigos te dicen que no tenés que entrar. Tu conciencia te dice que no tenés que entrar y tus dedos ni hablar. Y un día vos decís, bueno, ya fue. Te convencés de que ya fue, de que no te importa, que si lo ves enfiestado con tres pendejas, no te importa. Si la ves con dos forzudos musculosos en un after no sé cuánto, no te importa. Y te mentís que no te importa y entras en el Facebook. Y entonces pasan dos cosas que tienen que ver con lo que dije de Sandrita. Si vos lo ves que está feliz, o está ella o él, no importa si es ella o él, está feliz, te pone mal. Pues decís, claro, mirá, mirá cómo hizo el duelo este tipo, ¿no? Hace un mes estaba llorando por los rincones, que yo nunca más iba a encontrar una mina como yo, y ahora está acá en Cocodrilo, con Silvia Peirú, abrazado, así, ¿viste? Y te da bronca porque vos decís, claro, a este quería joder, le gustaba la joda. Quería salir, claro, su libertad es esto, era su libertad. Quedarse re loco hasta las 6 de la mañana tomando champán, haciendo el meñadito. Cuando tuvimos el cumpleaños de 90 de la abuela, el hijo de puta no quería bailar ni a palo y ahora está haciendo el meñadito. No, mirá, me duele, qué sé yo, me da vergüenza, yo soy patadura y ahora lo ves ahí con la camisa hasta el ombligo. Pero bueno, eso es si él posteó o el amigo del amigo del amigo posteó que está ahí de fiesta, ¿no? Como si la fiesta fuera real. ¿Cuántas veces uno está mal y dice, más sí, me voy a bailar y hace el como si de la felicidad? Inclusive hasta muchas veces para la foto. Zeta, querido, ¿cómo va? Pero también pasa lo contrario, que no postea una foto desde el 2001. O lo ves en el cumpleaños de la tía, la de la silla de rueda, así, triste. Entonces, si vos lo ves triste, porque viste que uno cree cuando tiene la posesión del otro que lo conoce. Ese es un gran mito del amor. Vos estás 2 años con alguien y crees que lo conoces. Entonces vos decís, yo lo miro a los ojos y yo ya sé lo que le pasa. Ni tu vieja hace eso. Está bien, hasta los 15, ponele, que sos muy evidente, pero después... Uno en el mundo adulto lo único que hace es generar estrategias para confundir al otro. Es así. Y muchas veces se confunde a sí mismo. Entonces, si lo ves deprimido, decís, ¿por qué no está conmigo? Que conmigo era tan feliz. Si está alegre, decís, claro, lo que pasa es que lo que quería era no estar conmigo, que está de joda, etcétera, etcétera. Entonces, en ambos casos, no está bueno saber qué es lo que uno busca cuando quiere saber del otro. Si vos te das cuenta que está muerto de amor, te angustiás, porque no está con vos. Y si te das cuenta que está viviendo la vida que decía que quería vivir, también te angustiás,